Hola, bienvenidos una vez más aquí a su Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a presentarles un video que espero que algunos lo entiendan de una buena manera y no se lo tomen personal. Realmente nadie tiene la última palabra, pero espero les guste. Es sobre cómo controlan tus sueños. Y miren, quizá nadie es consciente de esto, pero en realidad hoy se vive una lucha constante por controlar nuestros sueños, nuestra imaginación, todo aquello que se crea en nuestra mente e imaginamos, y que somos capaces de hacerlo de forma individual y, en una última instancia, poder plasmarlo en el mundo real. Y quizá pueda parecer una chorrada más de una conspiranoia o de mentes con mucho tiempo libre, pero en realidad no lo es. Y vamos a ver por qué. Porque los sueños implican ir más allá de este molde actual, del paradigma de vida real, el imaginar y crear nuevos modelos de vida, roles sociales, fuera de lo que ya está establecido, y generar una idea nueva de pensamiento, de vida, de conducta contra el sistema. La actividad más revolucionaria que existe es esta: pensar, imaginar, soñar. No hay ningún virus revolucionario más grande que este. Ni siquiera aquellos que nos esculpen llenos de falsas promesas y mentiras, como aquellos oradores de supuesta izquierda, de derecha, cualquier gente revolucionario del momento, ya que la imaginación de cada persona es libre de su mente, es una dinamita para los pilares de este establishment, estos pilares que fundamentan el sistema, aquellos que están sosteniendo en nuestras mentes todo lo que creemos que debe de ser y como norma establecida. Pero miren, muchos creemos muchas veces que el sistema es físico, que todo está sustentado en instituciones físicas, pero esto no es de todo cierto. Realmente hay muchas cosas que son meramente psíquicos y que son sutiles para la mente. Pero ¿por qué decimos esto? Pues miren, toda la estructura que vemos como un sistema no es más que una representación externa de los mecanismos instalados en nuestro cerebro. Y vamos a poner un ejemplo concreto: el dinero. Todos sabemos que en este mundo todo se mueve por dinero. Nadie da un paso más si no es a cambio de algo, de un beneficio, ya sea en el trabajo, donde sea, ¿no? Pero ¿qué es esto? Es simplemente algo que existe en la mente de todos. Esto no es un ente real y tangible. Si bien los billetes y monedas son cosas que podemos tocar, que podemos tener, palpar y sentir, pero al final y al cabo no siguen siendo más que simples pedazos de papel o algo de metal. Y a eso le llamamos dinero. Y a los que al hacerlo les otorgamos una determinada función y un determinado valor abstracto. Si en un determinado tiempo el colectivo de la sociedad que tiene una moneda aceptada se decide por decir ya no vale nada, como en algunos países en África subsahariana, en donde hay elevadísimas tasas de inflación, vamos a tener este ejemplo, en el que el dinero se vuelve como simple papel del Monopoly. Este dinero muere literalmente y pasa a formar lo que siempre ha sido, un papel con dibujitos, en el que antes todos le daban fe y credibilidad, y en el que ahora no es más que eso, simple papel. Y pónganse a pensar qué frágil es el sistema, porque se sustenta en cosas como estas, en las que todo el colectivo les da poder, y si todo el colectivo quisiera, les diría no más. Este concepto del dinero solo vive en la psique de la gente. Es como un software de computadora al que todos se les pone un cierto orden al software de lo que debe de hacer. Sirve a propósitos en el cual su creador le dio la orden. Es decir, valora esto para que suceda esto, etc. Lo mismo pasa en las sociedades. Nos hacen ciertas reglas, como adorar al dinero, obedecer a ciertas autoridades religiosas, etcétera. ¿Qué fácil sería si se le diera valor a otras cosas que no van con este sistema,
como ya habíamos dicho, valor del dinero, las leyes, las religiones, a las autoridades o a las normas sociales establecidas. ¿Qué sucedería? Pues simplemente este sistema desaparecería, porque el código del software cambiaría. Nadie ni nadie podría salvarlo de su destrucción. ¿Entiendes ahora por qué es tan importante para el sistema controlar todo aquello que tu mente pueda crear o fantasear? ¿Se dan cuenta ahora todos ustedes aquí en la Granja Humana por qué es tan importante que nos estén bombardeando día con día desde los medios de comunicación, en las escuelas, en el trabajo, en todos lados, para poder controlarlos en este sentido? Tratan de impedir que sueñes, que imagines un mundo nuevo. Porque ¿qué sucedería con esto? Imagínense mucha gente con muchas propuestas para cambiar el mundo, que pueda destruirlo para siempre y de un solo chispazo, que llegue una idea súper revolucionaria en la cual todos empiecen a hacerla de una forma viral, una forma como hoy en día sucede en las redes sociales. Cuando se hace viral algo, ya sea un meme, una imagen, una idea, ¿qué pasaría si alguien imagina algo diferente a lo establecido? Pues bien, es por esta razón que todas las ideas, las fantasías creadas y difundidas a través de los medios de comunicación, la televisión, la literatura, la música, los videojuegos o el cine, tienen como función principal canalizar y moldear tu fantasía, para impedir que puedas salirte de este sistema, para que tú vivas en carne propia o sientas lo que siente el protagonista de alguna novela, el protagonista de alguna película, y vivas esperando a estos autores de libros, a estos escritores del libreto de la película, esperanzado en que va a salir el nuevo Star Wars, la nueva película de los X-Men, etc. Y sientas que esa realidad es la única que hay aparte de la realidad. Que no puedas imaginar mundos más allá de este sistema. Y observa con atención y lo vas a ver. Nada, absolutamente nada de lo que es creado y difundido por ninguno de estos medios es auténticamente subversivo. Nada. Y podemos ver películas que quizás digas, oye, pero está la de Sin Sajo, estos de los Juegos del Hambre, y que son muy subversivos contra el sistema, etc. Pero de ahí en fuera, sus mecanismos son muy simples, y estos son efectivos porque no se produce, publica ni emite nada que la gente no le pueda gustar, o que la gente no pueda comprender, porque no resultaría rentable y no tendría éxito estas películas. Y supuestamente, ¿qué es lo único que el público puede comprender? Evidentemente, los mecanismos del sistema instalados en su mente, de circuito cerrado. Ese es el ciclo lógico que sigue la maquinaria del sistema para moldear y limitar tu fantasía y tu creatividad. Y solo pregúntate, por ejemplo, ¿cuántas películas has visto de criminales? ¿Cuántas series has visto de narcotraficantes? ¿Cuántas de todas estas cosas que aparecen en el cine, en los libros, las novelas, cuántas son de este corte policíaco en la que hay malos y buenos? Y esto es como un auténtico lavado de cerebro incesante que se repite una y otra vez, donde la ley y el orden siempre están ahí, el típico policía con pistola en mano que siempre está velando por la seguridad y el orden como una gota de malaya continua, eterna, incesante, desde que eres pequeño hasta que mueres, inoculando en tu mente el mismo mensaje de la misma imagen. Pistola, 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 policía, policía, policía. Siempre lo mismo, siempre esto. El bueno detrás del malo, el malo detrás del dinero, etc. Siempre, día tras día, mes con mes. Siempre, generación tras generación. Puedes ver las películas desde Vaqueros, puedes ver las películas de los 80s. Siempre es lo mismo. Y los niños crecen jugando a estas cosas, estas imágenes que moldean la fantasía y los sueños hasta tal punto de que no puedan huir de ellas nunca más. Y estas se quedan instaladas en su psique como una única forma de concebir la realidad. Y así es como en determinado momento
centenares de nuevos cineastas y escritores acaban imitando las fórmulas preestablecidas que dieron resultado a los ídolos de la juventud y las reproducen una y otra vez de la misma fantasía, vomitando una y otra vez el mismo vómito. Hoy vean los refritos. ¿Qué hay para los millennials? Los refritos que tuvimos desde la infancia, ¿no? Estas películas que dieron mucho gusto cuando éramos pequeños se vuelven a ser Los Cazafantasmas, Jurassic Park, El Día de la Independencia o series de corte de los 80s como la de Stranger Things, ¿no? Que están ambientadas en ese entorno y en la que todos, por nostalgia, la seguimos viendo, pero siguen cayendo en los mismos moldes de esos héroes de siempre. Porque el mensaje que va detrás de todo esto es repetir lo establecido una y otra y otra y otra vez. Nunca sacar una nueva fórmula. ¿No estás harto a veces de que las películas que estás viendo suenan a cliché, se ven como cliché, ya sabes lo que va a pasar? Es precisamente por eso. Si bien te puedes divertir, va a llegar un momento en el que vas a decir, ah, eso ya lo vi que pasó, eso ya sucedió. Porque es lo mismo, son repeticiones de las mismas fórmulas. Y eso sucede no nada más en el cine. Pónganse a ver, por ejemplo, la música. Ahí están los miles y miles de insoportables grupos musicales cantando la misma canción, cada uno siguiendo su corriente estética prefabricada, persiguiendo el mismo sueño clónico de gloria sobre el escenario. Fuera de todos estos refritos de música, de canciones del pasado, traídas al presente y haciendo covers nuevos y solo cambiándole algunas tonadas, algo para que suene diferente o se adapte al estilo musical de ese artista cantante de moda, ¿no? Pero no solo eso, podemos ver, por ejemplo, que muchas de las canciones de ahora suenan igual. Puedes tú verlo y son las mismas tonadas ahora como reggaetoneras en muchos estilos y siempre es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente que tiene una mente programada y raquítica ya no va a distinguir mucho de esto. Simplemente le va a agradar porque es lo que está de moda. Es lo que se presenta para ellos, aunque sea el vómito del vómito. Y lo van a alabar porque todos bailan al mismo ritmo, porque todos lo disfrutan de la misma manera, aunque se haya hecho una y otra vez. Y vemos cómo se repiten estas canciones, todas de 4 minutos, todas creadas con el mismo molde, con los mismos acordes, nada más que con una letra diferente. Millones, millones de canciones que, como millones de películas de policías, atrapan nuestra mente en una telaraña pegajosa del sistema para que no consigamos escapar jamás de él. Tan lavado está nuestro cerebro que llegamos a considerar como revolucionario aquello que no es más que una mínima variación superficial de la norma. Y pongamos de nuevo un ejemplo del género policial. La irrupción de Quentin Tarantino representó un supuesto aliento del aire fresco para el género, casi una revolución. De repente el foco de la cámara se centra en los delincuentes y no en los policías. Rápidamente surgen montones de patéticos imitadores y la ficción televisiva nos acabó obsequiando con exitosos productos supuestamente innovadores como Los Soprano, Boardwalk, Empire of Breaking Bad. Muchos han calificado este hecho de un giro revolucionario. Pero bien, pónganse a pensar un momento. ¿Realmente es importante centrar este foco en los delincuentes que en la policía? Realmente no tanto. Para el sistema es lo mismo. Porque también preguntes, ¿hay algún mayor defensor del sistema que un delincuente o un mafioso? ¿O es acaso su mayor sueño es ganar dinero y acumular poder por la vía que sea? ¿Y alguien que solo sueña y lucha por ganar dinero, poder, no es realmente un esclavo del sistema en última instancia? ¿No es acaso aquel que sobrevive de él? Y lo vimos en Matrix, ¿no? Como cuando le platica este Morpheus a Neo y le dice, la gente está tan enraizada al sistema que todos los que están en esta Matrix son parte de él y si viven mucho de él,
lo van a defender hasta la muerte, e inclusive de manera violenta. Es lo mismo. Todos estos que los vemos en las películas como subversivos, como fuera del sistema, a este Walter White que decimos, wow, hizo algo fuera de serie. Pero ¿cuál era su objetivo final? Era el dinero en sí. No le importaba realmente su familia. No le importaba el dejarlos pues amparados con una fortuna, sino simplemente lo hacía porque a él le gustaba hacer eso. Dedicarse a eso le encantaba. Pero bueno, continuemos. Poco importa a qué lado se encuentre de la imaginación lineal de esta legalidad. Un gángster, un mafioso o un ladrón forman parte integral del sistema. Exactamente igual que un policía, un juez o un político. En el fondo, todos refuerzan los mismos mecanismos básicos. Empiezas a ver ya cómo toda esta fantasía está debidamente canalizada por el sistema para que no resulte subversiva realmente. ¿Entiendes por qué el sistema centra tantos esfuerzos en ello? Al final, la ficción y todo esto es como si fuera una fábrica súper eficiente de las cadenas mentales que nos atañen a todos. Ustedes pueden ver cómo las comedias en tu país, en México por ejemplo, desde hace mucho siempre son lo mismo. La misma gente normal haciendo cosas que a la gente normal que las consume le agradan, porque se sienten aludidas y siempre van formando lo mismo, ¿no? La chica que viene del pueblo, que se casa con el rico, la sirvienta que se casa con el rico, siempre lo mismo. Ese sueño de lograr el paso más allá de su frontera socioeconómica, estas historias imaginarias que a la gente le agradan, porque muchos piensan que esto es la norma, porque eso es como te lo han pintado desde que eres pequeño. Estás viendo las películas, estás viendo las novelas y crees que eso es la norma. Muchos, por ejemplo, ven al Chavo del 8 y era una forma de decirle a la gente, ser pobre es muy bonito y estar feliz siendo así siempre va a ser como si estuvieras en el Chavo del 8. Ríete y no te preocupes por no llegar a más, porque vas a ser feliz así. Y este tipo de shows se repiten una y otra vez, y es un lavado de cerebro en toda regla, una prisión psicológica para toda la gente. Y comenzamos a vivir en un mundo enfermo, un lugar en el que el instrumento más grande jamás diseñado por la naturaleza, es decir, nuestro cerebro y su capacidad creadora sobre esta tierra, pues se limitan a fantasear sobre una realidad exactamente igual a la que ya se experimenta. Un desperdicio de energía y un auténtico insulto hacia el universo que ha creado esta herramienta tan maravillosa que es nuestro cerebro. Y por lo visto, el sistema no se cansa y ya no se esfuerza más en hacer cambio a este tipo de entretenimiento. ¿Porque para qué? Vean tan solo cómo todos esperamos el nuevo remake, el nuevo reboot de alguna serie como Spider-Man, como los X-Men, y próximamente me imagino que quizás en menos de 5 años va a haber un reboot de Logan, de los X-Men. Yo me lo imagino así, todos esperanzados en hacer otra vez pues estos remakes de cosas que ya se han hecho, vivirlos una y otra vez, estos clones de grupos musicales en gira, de discos que ya se han hecho antes, de estos relanzamientos de bandas que fueron éxito en su tiempo hace varias décadas, pero siguen sacando discos remasterizados, nuevas giras, porque actualmente ya no hay una banda que tú digas está marcando época. Todos se repiten, se van repitiendo los moldes una y otra vez. ¿Se dan cuenta qué tan debilitada está ya la mente del ciudadano medio? Que ya no exige algo nuevo, que se conforma y que exige que esté más apegado al guión tradicional, al guión original, una película. Vean a toda la gente cómo se molestaron y con la nueva película de Star Wars, ¿no? Que decían, es que es igualita, pero muchos decían, es que así debía de ser. Y esa es la pelea, de que todos quieren que sea el mismo molde una y otra vez. ¿No se dan cuenta de esto? Y ahora a lo que vamos. Creo que todos nos están preguntando si toda esta maquinaria de manipulación de nuestra fantasía, nuestras ideas, de nuestros sueños, forman parte de una gran conspiración, o si
Esto ha surgido de una manera espontánea y natural dentro del propio sistema. Puede ser que ambas situaciones tengan algo de verdad. Puede ser que sea solo una o ambas a la vez. Pero sea como sea, hay indicios que parecen indicar que, como mínimo, hay algunas entidades interesadas en incentivar estos mecanismos de manipulación mental con el fin de sacar algún tipo de beneficio o de seguir manteniendo su estatus de privilegio. Hay familias muy poderosas que llevan a lo largo de la historia de la humanidad ahí, que tienen el poder económico, que tienen el poder de creación del dinero, de la emisión de la moneda, que han financiado guerras y demás. Pero vamos a dejar un poco de lado todas esas teorías e historias que en muchos casos se han comprobado que son verdad. Porque muchos le podrán dar la etiqueta que quieran a la gente que crean que es el culpable y según les convenga. Pero en el fondo, esto puede resultar un poco irrelevante. Lo que quizás no sea tan irrelevante es constatar que algunas de estas fantasías inoculadas en nuestra mente albergan mecanismos de condicionamiento social de cara al futuro. Veamos, por ejemplo, en estos últimos años, cómo hemos experimentado diversas oleadas de moda que principalmente han arraigado en la mente de generaciones más jóvenes una especie de semilla que siembran con el fin de obtener frutos más adelante. Es decir, se están preparando a las generaciones venideras para algo que se viene. Y principalmente estamos hablando de una casta tecnocrática de la élite. Y hablamos, por ejemplo, de tres modas principalmente. La moda de los vampiros, la de los zombies, la de los reality shows musicales. En los vampiros, por ejemplo, hace muchas décadas, se presentaban como si fueran unos vampiros que representaban un ser maligno e inhumano, un aristócrata malvado, castigado por una maldición que se alimentaba de la sangre de inocentes y puras doncellas. Pero ahora, con las actuales basofias, como las del estilo de Crepúsculo, es altamente significativo su impacto inconsciente. Y más allá de su carácter más o menos romántico y de su posible carga sexual, el vampiro no dejaba de ser un ente antinatural y elitista, un muerto viviente que debía de ser enviado de cabeza al infierno, ya que éste actuaba como un parásito que se alimentaba de la sangre de los vivos, y en el fondo ese concepto del vampiro contenía un trasfondo social de eliminación de viejas estructuras parasitarias y de cambio de régimen. Pero curiosamente, el nuevo modelo de vampiro implica justamente todo lo contrario. Ahora vemos a los vampiros cómo se han convertido en un atractivo joven, guapo, refinado, musculoso, con una fuerza sobrehumana y muchas capacidades de sentidos fuera de lo común, muy por encima de lo que hacen las personas de a pie. Es decir, poseen una carga genética superior. Y no implica, pues, algo aberrante contra lo que se debe de luchar, como los antiguos Conde Drácula o Nosferatu, sino más bien algo a lo que los adolescentes deberían de aspirar si pretenden triunfar en la sociedad. Una clase preeminente, dominante y fuerte, una élite aristocrática destinada a dominar el mundo. Y esta es precisamente la semilla que se siembra en la mente de los adolescentes y jóvenes a través de estos nuevos modelos de vampiro, la atracción reverencial por la élite, la asunción de su superioridad y, ante todo, el sueño de llegar a formar parte de esta casta privilegiada, tan padre, tan cool, que por su propia naturaleza superior al carácter genético que tienen, están destinados a dominar el mundo. Y aquí le están dando una ingeniería social a estos jóvenes que vienen. Es pura ingeniería social para que acepten a esta élite que viene. Pero vamos con la siguiente, los zombies. Curiosamente, la febril e injustificada moda de los zombies que inundan el mundo en estos momentos está centrada en las clases inferiores, en lo que podríamos considerar como la plebe o la chusma. En sus inicios, como género cinematográfico de masas, cuando las películas de género zombie formaban parte de la serie B más bizarra y underground, los zombies eran muertos vivientes, una genuina representación de la masa no pensante del mundo, que pretendía devorar a aquellos que seguían vivos, entre comillas.
Ese concepto de zombies, como muertos que volvían a la vida, representaba todo aquello que formaba parte del pasado más caduco. Las ideas y conceptos rancios, podridos y viejos que formaban algo antinatural y que pretendían volver a dominar el mundo del que la naturaleza los había desplazado para siempre. Simbolizaban las viejas estructuras, los anticuados valores que la generación de los 60, los 70 y los 80 habían dejado atrás. Sin embargo, trae consigo un cambio tan sutil como sustancial, y es que los zombies tan de moda en la actualidad ya no son muertos vivientes que salen de sus tumbas, sino personas infectadas por una epidemia. Y este simple hecho tan sutil en esta variación argumental, que para muchos puede suponer una mera anécdota, trae consigo un mensaje subliminal mucho más profundo y sutil de lo que puede parecer a simple vista. Pues bien, como decíamos antes, los zombies del pasado eran estos muertos que volvían a la vida y que eran estos que querían, que representaban el viejo pasado que volvía a querer retomar el presente, esas viejas costumbres, a quererse arraigar a los nuevos dominios. Pues bien, ahora, con estas infecciones, con este virus, etc., esto hace que todos nosotros nos pongamos en el papel de los zombies, los infectados, porque todos somos susceptibles a caer infectados de esta enfermedad. Esta identificación inconsciente del espectador con el zombie actual es absoluta, a diferencia del antiguo molde, en el que tan solo se separaba de la muerte. Solamente eran zombies revividos con el vudú o traídos porque ya habían muerto, eran los no muertos. Ahora cualquier persona puede ser infectada. Y así pues, el concepto de zombie actual representa a los ciudadanos de a pie, a la clase media y baja, que llegado el momento deben de ser exterminados sin piedad, con el fin de terminar con la epidemia que ellas mismas representan y que inconscientemente ayudan a extender. El mensaje subyacente en las películas de zombies actuales es: eres un enfermo y tú y los que te rodean deben ser exterminados por el bien del planeta. Y resulta curioso, pues, que un mensaje subliminal tan profundamente insultante haya arraigado con tanta fuerza entre los más jóvenes y haya alcanzado tan elevadas e incomprensibles cotas de éxito. Solo pónganse a pensar en toda esta gente que piensa que la Tierra necesita eliminar a cientos de personas por su bien, porque ya no nos puede mantener a todos, porque nos la estamos acabando, y lo que dicen en las piedras estas del destino, está bien, ¿no? Reducir la población a 500.000, ¿en qué cabeza cabe esto, por Dios? El planeta puede sustentarnos a todos, el problema es el mismo sistema que nos hace consumir y consumir, la obsolescencia programada y la búsqueda por ganar dinero una y otra vez. Eso es el problema. Pero este tipo de películas, este tipo de casos en el que nos meten a todos esta imagen de los zombies en el que nos podemos nosotros identificar, hace que la gente más débil termine pensando que eso es correcto. Y realmente no ofrece muchas esperanzas de cara al futuro, como tampoco lo ofrece el propio éxito de esto que ha venido a llamarse absurdamente como la cultura zombie. Alguien debería de preguntarse cómo es posible que una temática tan repetitiva, estereotipada y con tan poco recorrido argumental haya proliferado hasta el límite y haya recibido tanto apoyo y difusión mediática. Hoy tenemos la serie de The Walking Dead. Pero bueno, vamos a continuar. Los reality shows musicales. Vamos a centrarnos en esta nueva moda que se ha extendido por todo el planeta, en todos los países vemos que hay nuevas formas de reality shows que son, por ejemplo, Operación Triunfo, La Voz, Factor X, Tienes Talento, etcétera, que surgen como si fueran franquicias de McDonald's, de Starbucks, son como una infección en todo el planeta, en todos los países están surgiendo. Pero la auténtica clave del éxito de estos programas en sí no radica en los bailes, en la música, en la voz de la gente, ni tan solo en el sueño de alcanzar la fama y el éxito, no. La clave de este concepto se inocula, también reside en el jurado, en un jurado de expertos que dirige si alguien es válido
o no es válido para triunfar. Se trata de una autoridad no electa, escogida arbitrariamente por la simple o siempre oculta y desconocida dirección del programa, y que, en función de sus supuestos conocimientos y experiencia, tiene la facultad de decidir de forma dictatorial y siguiendo solo sus propios criterios personales quién progresa, quién pasa a la siguiente ronda, quién es apto y quién no, quién va a alcanzar sus sueños y quién va a triunfar. Es decir, determinan de forma pública qué función le corresponde a cada uno en la sociedad. Y así pues, este concepto sembrado por estos concursos no es un concepto cualquiera. Si la idea del vampiro nos servía para identificar a la élite, y la idea del zombie nos servía para identificar a las clases sometidas a los designios de esta élite, el concepto de jurado en estos reality shows nos sirve para designar la relación entre ambas clases. Si nos fijamos bien, los dos conceptos anteriores, vampiro y zombie, se ven perfectamente reflejados en estos talent shows. En ellos, el jurado representa una autoridad tecnocrática, fría e implacable, cuya función consiste en escoger, según estrictos criterios de validez y eficacia, a aquellos que, entre la más enferma, los zombies, tienen derecho a alcanzar determinado puesto de privilegio, vampiros, puesto de privilegio que, en el mejor de los casos, algún día les permitirán ocupar un puesto de jurado, pero jamás la dirección del programa, que sigue en manos de las autoridades ocultas que lo controlan todo desde la sombra. Y como vemos, los sueños y fantasía de la juventud actual sembrados por estas modas mediáticas parecen tener una orientación clara, inocular en sus mentes las estructuras sociales del mañana, y no se trata precisamente de una estructura social igualitaria y justa. Y a ello debemos añadir un último factor, un factor altamente significativo que hemos visto proliferar en el mundo de la ficción y que poco a poco se está volviendo cada vez más común en estas generaciones más jóvenes, el sadomasoquismo. Y aquí cabe pensar en estas películas de terror, que de terror no tienen nada más que puro sadomasoquismo, puro gore, y películas que son un rotundo éxito, como las películas de Freddy Krueger, las de Michael Myers, las de Ghostface, Jigsaw, Jason, Borders de Viernes 13, Hannibal Lecter, por poner algunos ejemplos. Hay otras más fuertes, como Mártires, una película francesa que es demasiado fuerte, que es muy gore, pero qué oscuro resorte activan en el interior del espectador para que éste asista fascinado a sus sangrientos crímenes y destripamientos. Sin duda, el más puro sadismo reprimido hacia sus semejantes, y al mismo tiempo el más inconfesable masoquismo. Pues al ver a cualquiera de estas películas, el espectador no solo ve reflejado en la figura del asesino, a sí mismo, sino también en el de la víctima. Y es que solo a través del más absoluto masoquismo puede justificarse la actitud servil con la que los concursantes de estos talent shows se someten sumisamente a los dictados de estos jurados que fríamente deciden sobre su futuro, al masoquismo y a la más profunda indignidad como seres humanos. Solo vean cómo estos supuestos líderes, estos supuestos elegidos para decidir en estos talk shows quién pasa y quién no, humillan a la gente que se presenta ahí, y ellos solamente dan una sonrisa de apenados. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan este tipo de cosas? Como vemos, la configuración de la fantasía, de los sueños, de nuestra mente en todos los ciudadanos resultan claves a la hora de mantener el sistema en pie y de programar estructuras futuras. Y sabiendo que el sistema utiliza todos estos mecanismos para limitar nuestro desarrollo como individuos y esclavizarnos, solo nos queda una opción para empezar a liberarnos. Dejemos volar la imaginación. Y estos no nada más son ejemplos de un pequeño pasado o un pequeño futuro. Ya se están haciendo nuevas series, preparándonos para lo que viene. Por ejemplo, la serie de Black Mirror, y la nombro mucho aquí en este canal, porque ahí nos enfrentan muchos problemas hipotéticos en los que se presenta un futuro cercano, dominado por la tecnología, en el que ya todos sabemos a dónde nos dirigimos. Y van a ver cómo muchas de estas sociedades que se representan en esta serie son sociedades futuras, pero aceptan
el estar así. Aceptan el tener a la tecnología a la vanguardia y en toda su vida, pero ponen unos futuros hipotéticos bastante preocupantes para verlos desde nuestra óptica, desde este paradigma en el que vivimos. Por ejemplo, en la de 15 millones de créditos, donde toda la sociedad al único que se dedica es estar como en unas granjas humanas en las que se despiertan para ir a pedalear una bicicleta, sin más, y están consumiendo día y noche anuncios, películas, entretenimiento y demás. No trabajan en algo productivo, pero siempre están haciendo esto. ¿Y qué va a pasar en un futuro cuando las máquinas dominen todo y la mayoría de la población ya no sea, pues, esencial? Yo creo que van a estar como en un tipo así de granjas humanas, dedicados a pasar los días de su vida encerrados en este tipo de cárceles. Pero bueno, hay que derribar los muros impuestos en nuestra fantasía por el sistema. Hay que reventar las presas levantadas en nuestras psiques por las fabulaciones prefabricadas por la industria del entretenimiento. Hay que crear mundos nuevos jamás concebidos por otras mentes, nuevas estructuras sociales y nuevas formas de expresarnos y relacionarnos, por locas que parezcan. No te dejes minimizar cuando alguien te dice: deja de estar pensando como un niño, deja de estar imaginando cosas que jamás van a hacer. No, dentro de lo que cabe, tienes que ser un adulto, pero nunca pierdas esta fantasía de crear nuevos mundos, esta fantasía de imaginar nuevas cosas. Y un ejemplo claro, si te pones a pensar en tus sueños, que a veces dices, ¿qué he soñado? Eso es la más pura mistificación y la más pura imaginación que tenemos nosotros. Desde ahí podemos comenzar a imaginar nuevas cosas y podemos hacer ejercicios para en tu vida despierta comiences a imaginar nuevas alternativas a lo que se presenta. Porque esto es lo mismo que pensar críticamente, el imaginar. ¿No? ¿No crees? ¿Por qué crees que muchas aplicaciones famosas han sido creadas por niños o adolescentes? Porque aún tienen un poco de esta chispa de la imaginación. No te dejes influenciar y no vivas toda tu vida en todo el medio del entretenimiento. Porque yo sé que es muy divertido, muy entretenido y muy padre a veces, ¿no? Porque todos lo hemos hecho. Aquí no nos gusta meternos en algún anime, en algunas películas como las de Star Wars, la de los X-Men. Son muy bonitas, son muy padres. Pero eso no es la realidad nada más. Hay más allá. Hay que nosotros también crear, hay que aprender a escribir un poco. Hay que ser individuos libres, sin ataduras. Hay que crear cosas fuera de lo que sea correcto, real y aceptable por la sociedad. Hay que imaginarlas, hay que tener la subversión en nosotros. Y el primer paso para esto es esto: imaginar nuevas maneras. Si no tienes imaginación, es muy difícil que si tú eres alguien que se dice despierto, cambies el sistema. Es por eso que es importante a veces alejarte un poco de los medios de comunicación, un poquito a veces de la sociedad, y medita en ti mismo. Imagina algo más. Escríbelo, porque es importante recordarlo a veces. Sin más por el momento, hasta aquí llega el videoprograma. Y tú coméntame, ¿qué has hecho? ¿O cómo podrías darle un consejo a alguien para que despierte, para que imagine de una mejor manera, para que pueda pensar libremente, sin estas ataduras? Y también, ¿qué opinas de estos moldes que nos ponen para futuras generaciones, ¿no? Como esto del vampiro, los zombies y los reality shows. Molde de una sociedad masoquista, adaptada y que quiere llegar a ser parte de esa élite. ¿Qué opinas de esto? Bueno, suscríbanse, denos un pulgar arriba y compártanos en sus redes sociales. Nos vemos aquí en el próximo videoprograma en tu Granja Humana MX. Gracias y hasta luego. Y recuerda,